Estamos aquí en el programa de Sabiduría y Misticismo, con un programa muy especial sobre los abuelos, que son los sabios de nuestras comunidades indígenas. Estamos aquí muy bien representados por los abuelos. Alisbeth nos va a hacer el favor de presentar a nuestros invitados. Uh-huh. Y bueno, nosotros somos las conductoras, Leti Rojas, Alejandra Satarain, Alisbeth Camacho. Bienvenidos todos. Gracias. Bienvenidos. Pues es un gusto que estén con nosotros el abuelo Don Pedro, que es un representante, un chamán de las tradiciones wixárikas. Es un conocedor de toda nuestra cultura, de nuestras raíces, de la tierra, de los elementos sagrados. Entonces, bueno, está con nosotros aquí, abuelo, bienvenido, que esté visitándonos. Bienvenido. en Aztel. Gracias. Gracias, abuelo. Gracias. También se encuentra con nosotros Xolotl Martínez, que él es el representante. Hubo una convención, es la novena convención que ha habido por el Círculo de los Abuelos y Abuelos Sagrados del Planeta, y en Guatemala nos fue otorgado a México el bastón de plata, que Xolotl pues fue el que recibió ese bastón de plata, y ya nos hablará sobre todo el camino y el trabajo que venimos a realizar. Y así, bueno, es. Bienvenido Xolotl, gracias por estar aquí con nosotros. Gladys, que también es asistente de nuestro abuelo y estudiosa de todas las tradiciones de nuestros antepasados. Pues bienvenidos al programa, es un honor tenerlos aquí. Gracias. Y para que nos hablen de este evento que se va a realizar en Tepoztlán, Morelos, y cómo fue el que recibimos este bastón, México recibió este bastón. Por favor, Xolotl, si nos permitas. Sí, pues buenas tardes a todos. Bien. Gracias por la invitación. Pues estamos en unos tiempos trascendentes para la humanidad, y por supuesto que nuestros ancestros tienen una visión de estos sucesos, y desde hace muchos años, yo recuerdo desde los principios de los noventas, se empezó a expandir, a dar a conocer una visión del águila y el cóndor. El águila representando las naciones del norte, el cóndor representando las naciones del sur de este continente, ¿verdad? Estamos hablando. Y entonces los abuelos de allá de los Andes se juntaron en consejo para ver cómo esta visión la hacían real, cómo se podía impulsar esta integración que cientos de años atrás era parte del proceso espiritual de este continente, ¿verdad? Entonces fue como en consejo en las tierras andinas, en Ollantaytambo, cerca de Machu Picchu, fue que se inició este proyecto, esta visión, este sueño de los abuelos de traer ese bastón del cóndor de plata. Uh-huh. Es un bastón que los abuelos usan para pasarlo de país en país, para juntar esa energía desde el sur hacia el norte. Es una visión netamente espiritual, que viene del mundo espiritual, ¿verdad? De la sabiduría andina, y que el año pasado llegamos a Guatemala, donde fue, como tú ya bien lo dijiste, el octavo y a la vez el noveno, porque se conjuntan las visiones. Entonces, para los abuelos que tuvieron esta visión, fue el octavo, pero para la demás gente era el noveno. Es la matemática sagrada que ellos manejan. Pero entonces, como la visión de ellos es traer el bastón a todas las naciones del águila, después de Guatemala, por supuesto que sería México. Y nosotros que llegamos representando a México, a México como nosotros le llamamos, recibimos el bastón después de que se dieron las ceremonias con la tradición maya, que fueron muy intensas. 20 sacerdotes mayas haciendo la ceremonia al mismo momento. Wow. Fue muy poderoso. Muy y ahí bien. Fue donde el abuelo Kenko Harawi
de Cusco, él viendo todas las cosas dijo, este bastón tiene que ir a México, ¿no? Y ahí fue donde se tallaron Nixinche, Guatemala, el centro ceremonial. Ahí fue donde se tallaron el bastón y claro que lo recibimos con todo gusto y sabiendo, entendiendo y sintiendo que bueno, era momento de venir a México, ¿verdad? Claro. Esos momentos de transformación. Y pues de ese año para acá estamos trabajando con mucha gente, conectando las tradiciones de México, que tenemos más de 64 naciones autóctonas, con su idioma, su comida, sus costumbres, sus cantos, su conexión con la tierra, con los elementos. En fin, por eso estamos muy contentos de lo que se está dando en esta recta final, porque estamos a 25 días, ¿no? O sea, son abuelos de aquí de México y abuelos del mundo, ¿verdad? ¿De qué parte, sí, qué bueno, partes más vienen? Aparte de que vienen desde Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y por supuesto Guatemala. No están todos, ¿verdad? Pero estos que menciono son los que van a venir. Y luego... Y son representantes de cada lugar, ¿no? Por no es supuesto, que sea un abuelo nada más, ¿no? Sí. De todo un país, de toda una... Cada época. Uno de ellos representa las naciones originarias. Exactamente. ¿Verdad? Eso es importante. No son solo representantes de un país, sino de las naciones originarias de cada lugar. Por eso el hecho de que esté aquí el abuelo Pedro, pues es... Y nosotros, ¿verdad? Porque nosotros, sí, somos mexicanos. Claro. Y todos traemos una parte de ese legado cultural, espiritual de México. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces nos sentimos pues aquí como bien representados por el abuelo de una de las tradiciones que han guardado las costumbres originarias más puras. Cuando queremos saber algo, cómo se cultiva el maíz, cómo se le canta el maíz, qué es el bonillo del maíz, tenemos que acudir a ellos. Sí, como nosotros también, como hacen ceremonia y le tienen que hablar con el de la lluvia, en las tierras y en la aire, la vida, porque es una siempre cuando se siembra y en la tierra, porque tienen que hablar con la presentación, hay que dejar las ofrendas, luego ya puedes rezarlo, cuando ya está la milpa pues ya puedes rezar en la cacería y todo, eso es pura cultura huirrárica. Es que porque si nosotros también, como solo, como estamos diciendo ahorita, y todo lo tenemos. Cada quien tenemos a la ceremonia, tenemos ceremonia en los de bueno, es una indígena. Uh-huh. Bueno, aparte que hay mestizo, bueno, eso ya aparte, ya, eso no hay cultura. Uh-huh. Porque, por ejemplo, allá Jalisco, San Andrés, porque como hay mestizo. Y ahí dicen ahí, los bicholos, no, pues nada. Andando dando de comer del diablo, o sea, así está aventando en el caldo, eso estaba dando lo comido los diablos, pero no estamos dando los diablos. Uh-huh. Eso lo estamos dando la protección de cuatro cardenales, cinco cardenales, eso es lo que estamos dando, la cultura. Uh-huh. Eso es todo, porque eso no que se vamos a olvidar de la cultura antigua. Claro. Porque esa es la antigua, esa es mucha, ellas no son de hierro, de tierra, no hace muchas antiguas. Eso es porque no puede dejar con una ceremonia en esa. Y tenemos cada quien, a usted también tienes cada quien su cultura. Claro. Y nosotros también tenemos cultura a lo huirrárico. Claro. Es así. Las ceremonias huirráricas, explícanos, Elizabeth, en qué consisten, cómo se realizan. Bueno, a ver, pues mejor que nuestro abuelo aquí nos dé directamente, sí, o a ver, si gusta puedo explicar, si fueras tan amable. Sí, lo que la cultura huirrárica nos muestra y nos ha enseñado en todo este tiempo es como la tradición más original, como lo está diciendo el abuelo Pedro, de cómo respetar y agradecer a través de los cantos, de los rituales y de las ceremonias lo que es sagrado para todos nosotros, que debería de ser para todos, ¿no? También, sino nada más para los indígenas, como él mismo se autonombra, sino
sino para los mestizos también, ¿no? Claro. Culturalmente hablando, lo que nos está mostrando la cultura huicholo virrárica es cómo se hace o cómo se hacía antiguamente en los pueblos nativos y originarios, que hay muchísimos todavía pueblos que conservan, como lo que estaba diciendo Xolo, 64 etnias registradas y reconocidas, que a su forma aún siguen haciendo ceremonias. En este caso, los virráricas hacen por lo regular 5 al año. Una es en enero, en donde hacen cambio de varas, y entonces cambian las autoridades representantes internas, los gobernadores, los vigilantes, los topiles, digamos, los comisarios, toda esta parte como política, la hacen a principio de año. Esa es la fecha que ellos ya tienen siempre contemplada y que consensan para poder hacer una ceremonia. Esa se hace sin la medicina tradicional, que es el jícuri o el peyote. Se hace nada más con cantos, se hace en todos los puntos cardinales danzas, se lleva la silla sagrada y todos los cambios que va viendo a través del tiempo. Por ejemplo, se cuelga una silla que es del gobernador, con listones, con varas, con objetos. Entonces, después llega un momento que ya tienen máquina de escribir y también la ponen allí y van plasmando la historia, digamos, del universo, del país, por lo menos del mundo, que está sucediendo, conforme ellos lo van viendo en una forma representativa. Entonces después pueden poner, a lo mejor pronto van a poner una tablet, los jóvenes, los nuevos maracames, los nuevos gobernadores, ahí en esa silla, para ir grabando en la memoria ancestral. Esa es la primera, digamos, de las primeras ceremonias que se hacen. Después se hace una, que es una muy milenaria, que nos cuentan ellos, en donde recorren desde San Andrés o desde todos los puntos en donde están los virrárica, los virraritari, hacen una peregrinación hasta San Luis Potosí, para ir y traer la medicina sagrada, el jícuri, el peyote, y entonces después regresar para Semana Santa y hacer las respectivas danzas, comerlo. Se guardan días de abstinencia en muchos y en todos los sentidos. Es el ritual uno de los más sagrados que se hace durante el año. Posteriormente se hace una en junio, entre mayo y junio, dependiendo la comunidad, todos lo hacen. Es otra ceremonia, que es la del peyote también, en donde ahí se agradece por la medicina recibida para las demás ceremonias subsecuentes. En septiembre se hace otra para la flor del maíz, para la vida. Lo prenda como otro nuevo. Ajá, es una renovación. En mayo ya se termina. Y todo en la cosecha ya termina otra vez para... Así es, porque son dos ciclos. Exacto. Los que se manejan, ¿no? Y también nosotros lo sabemos, Xolotl también lo sabe, es un cambio, ¿no? En el paso cenital, en mayo termina un ciclo y en julio empieza el otro. Entonces ellos lo tienen muy grabado y guardado en sus fiestas. Entonces, ¿conforme a los solsticios? También, pero principalmente el de lluvias y el de sol, o el de las secas, están marcados en mayo y en julio, y ellos lo tienen muy presente a través de las ceremonias. Entonces en mayo se hace, entre mayo y junio, definitivamente, dependiendo la organización de las comunidades ahí, se hace la del peyote. Ahí ya termina un ciclo, y entonces se suelta, se libera ese ciclo, y empieza otro nuevo, que es el de las lluvias. Entonces ahí se hacen ya ahora las ofrendas, claro, los agradecimientos que corresponde, digamos, a verano y las secas, ¿no? Que es en donde ya estás cosechando lo que previamente sembraste, trajiste y pediste, ¿no? Como es a través de la peregrinación, la medicina, y también pedir y rogar que haya lluvias, ¿no? Entonces cuando ya hay lluvias, de acuerdo a como haya venido el tiempo, el temporal, se cosecha el maíz. Y entonces hacen otra ceremonia para dar gracias por tener la vida, principalmente. Era justo lo que iba a decir. Toda esta ceremonia alrededor de la vida,
alrededor de bueno, yo estoy verdaderamente encantada porque necesitamos recordarle a nuestras nuevas generaciones que el honrar a nuestros ancestros nos da fortaleza, nos da arraigo, nos da vida. Cuando negamos a nuestros ancestros, es como si negáramos parte de nuestra existencia. Hemos perdido culturalmente el honrar, el agradecer, las ceremonias. Nos llenan de poder y de fuerza, pero además de sabiduría. Entonces estoy verdaderamente conmovida y agradezco energéticamente, espiritualmente y con toda mi conciencia la presencia de ustedes, porque se siente la sabiduría en la energía del estudio y es honrar la vida. Así es, ¿no, abuelo? Dice, esta es una como, hace como la ceremonia y cuando la empezada, vamos a llevar septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es una, lo que estamos pidiendo, un apoyo, haz de cuenta como una precedente, es así como un apoyo. Pero un apoyo es una lluvia, uh-huh. Y estamos cumpliendo con la de la sangrado, de sangre, borregos, vacas, y esto, y lo estamos dando a la tierra para otra vuelta, ya para otra lluvia. Es un apoyo, lo estamos pidiendo, uh-huh. No nomás para nosotros, son para todo el mundo. Esas tortillitas, no nomás porque de acá, de para allá, un parte, no. Eso para todo el mundo. Así es. Eso lo estamos pidiendo. Los metidos dicen, no, solo como que no es que no, nada. Claro. Con nosotros no, pues eso lo estamos haciendo, eso la pues. Cuando ya el mayo termina y revuelvo otro nuevo. Así es. Ya lo prendo, lo hace nuevo. Así es. O sea, gracias a este rezo de nuestros abuelos, de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, es que cada día nos llegan las tortillas, los frijoles, nuestro alimento sagrado, el que nutre más allá de nuestro cuerpo físico, nuestro espíritu también. Así es. Entonces estas ceremonias, benditas ceremonias, estos rezos, estas reuniones que vamos a tener ahora en este evento, es que vamos a recordar mucho, porque todo lo traemos dentro de nosotros mismos. Solo recordar es a lo que vienen los abuelos, a que no nos olvidemos de nuestras raíces, de nuestras tradiciones. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Wait, don't see.
buscando respuestas para ir más allá de la era tecnológica, para encontrar el espíritu dentro de ti. Este encuentro es para ti. Ir más allá de esa superficialidad de tener un celular del año, un gran carrazo, tener una maestría, un doctorado, que está muy bien, pero hay cosas mucho más allá que se nos han olvidado. Y vienen abuelas y abuelos sabios de todo el planeta a recordarnos, a encontrar algo más que es muy sencillo. Ya nos acordamos cómo nace una semillita, por qué brota el sol por el horizonte cada mañana, por qué cae la lluvia. Esas cosas ya no nos las preguntamos. Ahora tenemos una gran oportunidad, del 19 al 23 de septiembre del 2015, en Mestitla, Morelos, México, el 10º encuentro de abuelas y abuelos sabios del planeta. Te esperamos. Aquí en este link encuentras cómo conseguir los boletos y más información de nuestra página. Así que ven a celebrar con nosotros ceremonias, rituales ancestrales que llevan siglos y siglos ocurriendo, temazcales y conciertos. Estamos de regreso aquí con los abuelos en Sabiduría y Misticismo, donde nos están explicando todas estas ceremonias, cómo se llevan a cabo. Y también, abuelo Xolo, interviene el homenaje a los elementos, ¿no? Explíquenos todo esto, abuelito. Bueno, es que en la cosmovisión desde los antiguos mayas, mexicas, toltecas, fue un modo de vida, un modo de ver el universo integrado a los elementos, por supuesto. Por supuesto. ¿Verdad? Eso nos lo enseñan desde que empezamos este camino, que nosotros mismos estamos formados por los cuatro elementos. Así es. El cuerpo es la tierra, la respiración es el viento, la sangre son los ríos y el fuego es el espíritu. Así es. ¿No? Eso es como universal, es un conocimiento. Nuestro cuerpo, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y el espíritu, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso cuando hicimos el programa, siguiendo esa visión, esa cosmovisión, decidimos dedicarle un día a cada elemento. ¡Ay, qué belleza! Entonces, cada uno de esos días va a haber ceremonias conectadas con el fuego, con el agua, con el viento. Wow. Por ejemplo, lo que vamos a ver, si es que no lo hemos visto, es el cuenco que está sonando Marisa, ¿verdad? Porque resulta que van a venir músicos cuenqueros, como le llamamos así, de todo el mundo. De todo el mundo, 100 cuencos. De 100 cuencos del mundo. Van a estar Rusia, en Tepoztlán. Sí, en todas partes del mundo. Y viene gente de Rusia, de Sudamérica, de Europa, de todas partes, con sus cuencos, donde van a sonarlos. Y vamos a conjuntar la ceremonia de los abuelos, la palabra de los abuelos, con ese Congreso Mundial de los Cuencos, en Tepoztlán. ¡Qué belleza! ¿Verdad? No lo planeamos. Así se dio, así suceden las cosas mágicas. Sí, así es. ¿Verdad? Sí. El plan divino, ¿no? El plan divino, el plan mágico, el plan cósmico. Y solamente hay que abrirnos, porque a veces queremos que todo sea planeado, que sea planificado, pero no nos damos cuenta que hay cosas superiores que se unen con las partes cotidianas de nuestra vida. Y que todo tiene un propósito magnífico. Háblanos del agua sagrada, que es uno de los días que vamos a tener. Entonces, vamos a tener los cuencos de todo el mundo al mismo tiempo. Yo le quiero hacer una pregunta. Sí. ¿El sonido del cuenco, con qué elemento se relaciona? ¿Con el aire? Por supuesto, porque es música. Es música. Y así como nosotros tenemos los cuatro elementos. Y el aire son pero, los pulmones. Pero, por supuesto, cuando tú cantas, lo que estás activando es el aire. Exacto.
Cuando tú meditas, lo que estás utilizando es el fuego interno. El fuego interno. Cuando tú haces ejercicios, posturas y todo lo que tú quieras, estás activando la tierra, claro, la energía, ¿verdad? Sí. Entonces todo está conectado. Sí. Por eso es que el día del aire, ajá, que va a ser lunes 21, ajá, ese día es donde los cuencos van a hacer su concierto. Ay. Alrededor de los abuelos. Va a estar la sabiduría de los abuelos y la música de los cuencos a través del aire, del viento, ¿no? Ajá. Entonces, cada uno de los días va a estar dedicado a uno de los elementos, por supuesto. Y el último día, que es 23 de septiembre, ajá, va a ser el equinoccio de otoño. Ajá. Equinoccio, donde se equilibran las energías. Uh-huh. Ese día van a llegar otra vez los cuencos para cerrar con los abuelos, con la ceremonia de los mayas, de los incas, de las... Hubiera una abuela de Canadá muy importante. Uh-huh. Hoy mismo estábamos comprándole su boleto, sí, para que no falte, ¿verdad? Porque ella trae toda la sabiduría de las seis las naciones. Las abuelas, las mujeres. Las seis naciones de Canadá van a estar representadas por esta mujer. Oye, pues sí, y todo lo que ellas guardan de los grandes bosques, de los animales, de los tótems, de la medicina del norte, va a estar en México. No, es la unión de la sabiduría ancestral, sí, en un punto geográfico. Sí, que fuimos afortunados de que sea México en Tepoztlán. Y es que está en el centro del mundo México. Claro. México es uno de los ombligos del mundo. Exacto, y además ahí se va a generar un vórtice de energía y de conciencia impactante. Tenemos que verlo desde varios niveles. Ajá. Desde un nivel espiritual va a ser un acontecimiento que luego no alcanzamos a percibirlo. Sí. Pero va a ser muy profundo. Sí. Y en los últimos días nos están escribiendo, diciendo, es que hasta ahora estoy entendiendo de la dimensión de lo que se va a hacer en Mestitla, en México. Sí. Sí, sí, porque a veces comunicamos las cosas, pero a veces tardamos un poco en entenderlo, ¿verdad? Entonces hay gente que nos dice, es que hasta ahorita estoy entendiendo, sí voy a ir. Ay, sí, que el cerebro no nos necesitamos impida estar todos ahí, de verdad. No, es un momento cósmico, así sagrado. Es. El agua, que es uno de lo que hablan las profecías de los Hopis. Cuando el águila y el cóndor se unen, es cuando va a renacer este movimiento de toda América Latina, de este nuevo tiempo, al mundo entero. Y el agua es una de las ceremonias que tan importantes que tenemos, recolectar el agua de cuántas partes del mundo. Porque, bueno, es que es una historia larga, pero la vamos a sintetizar. Sí, concreto, por los tiempos. Entonces, en el 2006, uh-huh, cuando fue el Congreso Mundial del Agua en México, uh-huh, vinieron 180 naciones para hablar del agua sobre, como recurso, ¿verdad? Uh-huh. Sobre la problemática de la contaminación, los problemas de los ríos, de los lagos, de los mares, pero faltaba la parte espiritual del agua. Sí. Y fue cuando la nación Hopi, que vive en Arizona, uh-huh, y que ellos han guardado y trabajado con el agua desde hace generaciones, entonces dijeron, es que les falta esa parte. Entonces trataron de decirle a su gobierno de Estados Unidos, nos mandaron acá unos representantes, y ellos mismos dijeron, bueno, vamos a hacer una carrera desde Arizona, uh-huh, a la Ciudad de México, uh-huh, llevando el agua sagrada. ¡Ah, qué maravilla! Entonces se hizo la carrera, se convocó a la gente, recibimos allí donde está el Museo de Antropología la estatua de Tlaloc, por supuesto. Sí, claro. El señor del agua. Sí, claro. Entonces ahí se recibió a los Hopi. Y se mandó por las redes sociales, ¿no? que estaban incipientes, todavía no es como ahora. Entonces llegaron aguas y fue increíble, porque llegó una mujer que decía, bueno, yo tengo desde hace 7 años guardando un agua de los volcanes, y no, yo traigo agua de Machu Picchu. Y llegaron los huicholes, por supuesto, uh-huh, con su agua sagrada de su ruta ceremonial que tienen, uh-huh, en todo México. Y llegaron de Canadá, trajeron agua del Nilo, de India, quién sabe, o sea... Todo el planeta está unido ahí. Exactamente. Y llegó Masaru Emoto. ¡Ay, claro! Por supuesto, el señor que nos ha mostrado cómo se
se transforman las moléculas del agua y de nosotros mismos. Y de nosotros, por supuesto. Cuando se canta, se reza, se ceremonia, se transforman las moléculas, ¿no? En estrellas. Eso fue muy importante. Sí. Que van a estar, agua va a venir. Y nos avisaron, va a venir Mazar remoto, denle un espacio. Uh-huh. Y así fue, paramos la danza, ya estaba el agua con los Hopi. Y entonces Matsaro Emoto nos dijeron, va a dar una meditación. ¡Wow! Y bueno, paramos todo en silencio, pero su meditación fue muy sencilla. ¿Sí? Sí, fue algo muy simple. Dice, bueno, se dirigió al agua que estaba ahí presente. Claro. Y todo el mundo dijo, agua, te damos las gracias. Agua, te amamos. Fue algo muy simple. Y dijimos, esa es la meditación, sí. Así. Es que con esa sola intención, pero que sea directo, pura, pues, limpio, la intención puro, limpia, pura, sí. Transformamos la molécula. Entonces imagínense lo que pasa con nosotros. Y en esos momentos, nuestro cuerpo es agua. En esos momentos cuando estaba esa conjunción del agua de todo el mundo, la ceremonia de la carrera. Los danzantes de México con todos sus plumajes de aves sagradas y todo. Uno de los abuelos Hopi que dice, miren, arriba, cuatro águilas en la Ciudad de México volando sobre la ceremonia. Fue increíble. Sí. Qué increíble. Por eso lo que tú dices es que se conjuntan las cosas, se mueven las energías. Se mueven las energías. Así fue. Esto que estos ojos no pueden entender, que la realidad no está en esto que yo estoy viendo ahorita, está más allá. Entonces, un día, por supuesto, le vamos a dedicar al agua. Al agua. Y esa agua que hemos traído desde ese día, 2006, septiembre también creo que fue, ya esa agua que trajeron los Hopi, le hemos andado trayendo por todos lados, ceremonias aquí y allá, fuimos a Machu Picchu, a Europa, allá los volcanes. Más agua va a venir. Seis naciones. Nos avisaron, va a venir. Perdón, se está colando. Se está colando el sonido. El sonido, por favor. Paramos la danza. Déjame que el sonido. Tenemos un problemita técnico que vamos a componer en este momento. Pero mire, le recordamos. Perdón, disculpa, se está metiendo el sonido. Se dirigió al agua que estaba ahí presente. Claro. Estamos ya escuchando lo que acabamos de platicar, pero ya está. Ok. Tú nos dices, Lisbeth, ¿en qué momento pasamos el segundo video? Bueno, podemos pasar el segundo video ahorita, que es un mensaje muy importante de una de nuestras niñas abuelas, de nuestras niñas que traen este mensaje. Tenemos un corte de un video, si son tan amables. Gracias, por favor. Gracias. Y traje el agua, fíjate. Sí, no. Waletlaneshi. Queremos presentarles hoy un maravilloso tesoro de muchos siglos, de años. Fíjense que van a venir a Morelos, México, Tepoztlán, abuelos de todo el mundo, donde nos enseñarán sus tesoros, sus riquezas y su sabiduría. Vengan, por favor, antes de que se acabe este hermoso tesoro que ellos traen, de muchos años que han recolectado de sabiduría. Hoy estoy aquí anunciándoles para que no se pierdan este hermoso momento en el que todavía podemos disfrutar a nuestros abuelos y a nuestros ancianos, que el 19 a 23 de septiembre vienen los abuelos de todo el mundo, abuelos, abuelas, ancianos que vienen a enseñarnos su conocimiento, que vienen a explicarnos y traducirnos lo que los dioses quieren para nosotros y que mejoremos y cuidemos nuestra madre tierra y la naturaleza, como los árboles, y aprendamos a sembrar, como nuestros ancestros sembraban antes. Vengan y no falten aquí a Morelos, Tepoztlán, México, que los abuelos nos vienen a regalar este hermoso tesoro para ustedes, sus hijos, y nosotros, los niños. Tlazocamati, Ometeot. Crea
tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. ¿Quieres recordar cómo reconectarte con tus raíces? ¿Quieres que tus hijos se revinculen y tú misma, tú mismo también con abuelos sabios del planeta? Es lo que más nos hace falta. A los abuelitos ya los tenemos en asilos, los tenemos muy, muy olvidados. La verdad es que ellos en tiempos ancestrales han sido los que traen el conocimiento y siempre han sido sagrados. En estos tiempos caóticos necesitamos a esos abuelitos. ¿Y qué mejor que en este encuentro 19 al 23 de septiembre en estas montañas maravillosas, mágicas de Tepoztlán? En Mestitla, aquí en el estado de Morelos, en México, tenemos el honor de recibir este 10º encuentro de abuelas y abuelos sabios del planeta. Somos muy afortunados porque los años pasados, 9 años se ha hecho en Bolivia, en Brasil, en Perú, en muchos países de Latinoamérica, y es la primera vez que México va a ser la sede. Así que anímate, aquí abajo encontrarás los links para poder comprar tus boletos, para poder tener más información en el Facebook y venir a compartir esto en unión, en comunión con estos sagrados personajes, personas maravillosas que vienen a compartir sus ceremonias que antes nunca se compartían, pero saben que ahora es el tiempo. Rituales, temazcales y conciertos con música hermosísima, ritual en lenguas nativas o con instrumentos prehispánicos. Vas a pasarla increíble. Serán 5 días inolvidables, cada día dedicado a un elemento. Te esperamos. Estamos de regreso en el programa de sabiduría y misticismo, pues con nuestros abuelos de nuestras tradiciones tan hermosas, de nuestros ancestros. Recuerden ustedes, y ahorita Alejandra quiere también hablar un poco de esto, nuestras raíces son importantes porque las raíces son las que nutren el árbol que somos nosotros. Por supuesto. Entonces, nuestros antepasados pues son importantísimos y toda la sabiduría de nuestros ancestros pues es la que se va a ver en este evento tan hermoso que se está proyectando. Así es. Entonces, y les queremos invitar a estas ceremonias del 19 al 27 de septiembre, que se den la oportunidad de honrar. Ustedes hoy, en esta existencia, no seríamos nada sin nuestros ancestros. Es de un nivel de conciencia elevado honrar, agradecer y darle el lugar correspondiente a cada quien. Yo hoy no estaría aquí sin usted.
Así es. Y si los antecesores de usted. Así es de que unámonos del 19 al 27 de septiembre, 23. Al 23 de septiembre, a hacer estas ceremonias para honrar. Y entonces hablemos, la ceremonia del fuego, ¿cómo es? Sí, como el fuego, como los demás elementos, es importante, pero el fuego es el iniciador por tradición, ¿verdad? No hay una iniciación, una transmutación, si no está implícito el fuego. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, el día 19, uh-huh. en el corazón de nuestra nación, en el Hueyaltepetl, corazón de nuestro México, uh-huh. uno de los ombligos del mundo, ahí se va a encender el fuego, precisamente. Entonces, todos los abuelos que van a llegar, de todos los países que estamos diciendo, van a encender un fuego. Y en esos momentos es cuando se va a iniciar todo el evento. Wow. Así de importante es. De poderoso. Luego, un grupo de jóvenes, estamos pidiendo que sean 13 jóvenes, porque es número sagrado. Número sagrado. ¿Verdad? Van a transportar ese fuego desde el corazón de nuestra nación al lugar del evento, a Mezticla, uh-huh. 60 kilómetros aproximadamente. Cuidando el fuego. Llevando el fuego. Y a partir de ahí es donde se inicia el evento con el fuego, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto que ahí van a estar los maestros del fuego, que son los abuelos mayas, que son los abuelos incas, que son los abuelos huicholes, que son los abuelos lakotas, hopis también, están confirmando que va a venir un representante hopi, la abuela del norte, y de ese fuego se va a llevar a los temazcales, ese fuego se va a llevar a las pipas, ese fuego se va a llevar a las ceremonias que va a haber durante los 5 días, ¿verdad? Entonces, de ese nivel, de esa importancia es el fuego, porque nosotros somos fuego también. Somos fuego. Y el fuego es el único elemento que nunca se ha contaminado. Ni se transmuta. Es que transmuta, el poder transmuta, purifica, transmuta. Es un fuego que está en nuestro corazón, sí. en nuestro espíritu. Ese fuego sí. que nos late, que nos hace hacer crecer, disfrutar, vivir. Bella. Háblenos del fuego, abuelo. Háblenos ustedes que siempre prenden su fuego. Ellos dicen que los políticos se peleen, que canten, que rían, que lloran, que hagan teatro. Nosotros estamos rezando y va a pasar lo que tiene que pasar en el universo. Porque nosotros no, nada va a poder contra este rezo, esto que estamos haciendo nosotros. Sí, nuestras tierras son sagradas y son, ¿no?, para cuidar la tierra. Es que la pueda cuidar con el fuego. Y se lo estamos explicando como sacrificio de lo que animales. Ese fuego es una como varían también ahí, lo que nos varían también los fuegos, los huerarica. Este son 5. Uno en el medio, otro en el 2, 5, 3. Porque hay unos grupos que van saliendo, como varios salen, como unos, bueno, grupos que hay de tienes que acompañar con varias, como 10, 20. Entonces, una vuelta se hace como siempre, como el juego con un vasito de palo. Pero como era cuenta, es que ya hay un sangrado, donde está la muchacha sangrada. Y a como 5 vueltas, ya ahí ya los dejan los de al cuerpo. Rezas y ya le pones una maíz eso como pinole y una bolita, ya andando la gente y agarra ya rezo con un palito de esa y ya reza, ya lo dejan y ya lo alimenta con chocolate, bueno, como estaba también eso, es sangrado, entonces ya por dejarlo prenda para ya en Wiricute ya pura de lo pura sangrado, ya lo pueden dejarlo, lo mismo que los huevos, ¿no? Esa es una alimenta. Y esa es la de, para que ya esté ese fuego, el fuego eso es lo que pueden sangrar y a comer, nadie puede comer, eso es lo que va alimentando ese. Es eso. Sí, bueno, lo que está comentando el abuelo Pedro es que ancestralmente las ceremonias, ellos son una de las, digamos, tribus y nativos
que veneran y honran extremadamente el fuego. Entonces se le alimenta siempre. Siempre que se hace ceremonia se alimenta y se alimenta con sangre. Entonces se bendice y se sangra todas las velas, todo el maíz, y se le da de comer al fuego con pinole ya molido, con tabaco, con copal, con galletas, con cacao, con chocolate. Entonces, hay 5 comunidades. Tateikie está en Birrarica y significa la casa de nuestro abuelo fuego. Justamente, Tai es el fuego o la lumbre. Entonces, es la comunidad en donde están 3 de los principales caligüeyes o templos mayores para honrar y venerar al fuego. Y de ahí hay otras 2 comunidades que cada una de ellas también tiene su propio fuego. Son 5 fuegos principales de los que nacen o parten los Birraritari para ir, para primero alimentarlo hacia todas las direcciones y todos los puntos cardinales del universo, sobre la jícara sagrada, ¿no? Entonces, de ahí ya se lleva ese fuego sagrado y se prende en Viricuta. En Viricuta, que es lugar también muy sagrado de nuestros ancestros y donde se, hacia donde se hacen las peregrinaciones. Ahí está el fuego principal, en San Luis Potosí. Así es, Viricuta en San Luis Potosí. Exactamente, en el desierto. Entonces, eso es lo que el abuelo Pedro nos está comentando, ¿no? Hay principales que llevan el bastón, que portan también el bastón, y entonces a través de los ritos se empieza a alimentar, y siempre se debe de alimentar al fuego para que esté contento, porque él les habla. Los chamanes, después de su canto durante la noche, al comer la medicina, están en contacto con el universo, con el cosmos, con el cielo. Entonces el fuego, de ahí sale la palabra, de ahí surge la palabra, de que son como las plumas, para que el maracame o para que el chamán entienda cuáles son los sucesos venideros, varios, o qué es lo que va a suceder a corto plazo, cómo va a cambiar el mundo, nuestro planeta, el universo, y qué es lo que ellos deben de hacer para agradecer. Y agradeciendo así en estas ceremonias es que realmente se evitan las guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fue alimentada con sangre del ser humano. Entonces, esto evita, estas ceremonias es que realmente evitamos la guerra, la destrucción. Se hace un trabajo, se alimenta al espíritu de la tierra, al espíritu del agua. Se pide esta fuerza, no con las guerras, no con la violencia, no con la agresión, sino con estas ceremonias que nuestros abuelos tienen la bendición de poder seguir llevando estas tradiciones, de no olvidarnos de nuestras raíces. Ahorita esta ceremonia que vamos a tener se va a trabajar 7 generaciones atrás, 7 generaciones adelante. Entonces, los esperamos para que lleven su copalera, se lleven un carboncito, lleven el fuego nuevo a su casa, limpien su casa, sahumen a su familia, se curen ustedes, se transmuten, y entre todos transmutemos este tiempo, este mundo, en donde realmente haya paz en nuestro corazón y podamos irradiarlo a los demás y podamos seguir aprendiendo de ustedes, de cómo hacerle, cómo rezar, cómo cantar, cómo reír también. Sí, pues es una como, si tiene familia, porque decir con de limpio, pero con sangrado ya, y tiene familia, nietos, bueno, como van de la salida, ya con el fuego ya le puede limpiar, claro, y sí, guardarlo, y ya se lo llevan de la salud, pues sí, por a Pernalet, ya por ser quemado. Entonces ya dejarlo prenda y dejarlo rezando, cuando tengo familia. Que no hay problema, que no hay enfermo, que hay de la vida, sí, eso. Eso es lo que estamos rezando, eso. En el fuego, habla también el fuego, pues cuando ya en un canto, ya pues voy a dejarlo prendo, aquí lo traigo en estas, cuando siempre tiene como 2, 3, 4 de agua bendita, hay que dejarlo de los hijaritas, veladitos, como unos cositos chiquitos ahí, bueno, pues somos una bordadito. Una de, como de cuentas, como burlado, como niños, así ya, y lo deja y ya lo limpia, ya lo purifica.
Sí, lo que dice la abuela. Para que sea una vida que haya más vida. Así que es. Se piensa que le llegan del, de alma al corazón y un alma de lo que anda ya lo metas, eso lo que ya. Okay. Cuando esa agua lo saca y ya pueden mencionarte a la cabeza la agua, de esa agua bendita. Entonces ya con la medicina ya le pueden dar un comer para ya esto, no que no se olvide, para que ya siempre que haya ya en esto, la cultura, a los niños, para que ya se vea con los, familia, cuando tenga familia, pues ya te puede tener con más, así, así. Sí, pues básicamente lo que está refiriéndose el abuelo Pedro es que la, cuando se va a dejar las ofrendas, se llevan jicaritas, jicaritas que son sagradas. ¿Vamos a un corte? No, continuamos. Bueno, entonces estas jicaras se decoran con figuras de nuestra familia, de nuestros familiares. Si yo tengo dos hijos, pongo ahí dos muñequitos, y si tengo a mi pareja, pongo ahí también un Shakira. Ah, sí, puede ser con Shakira, con lo con cera, lo bordado, lo que representas que dejar en la jica. Y no es la única cultura, todas las culturas ancestrales, si ustedes observan en el arte, están las jícaras. Hay unas que las pintan con flores y de todo tipo. Pero la jícara es como la base familiar, es lo que representa nuestro vientre, es lo que representa la feminidad y lo que representa el pilar de la vida, exactamente. ¿No? Entonces se deja eso y se dejan las velas, todo ya consagrado, consagrado con sangre, o sea, ya bendecido, y se dejan en Viricuta. Una vez que se dejan ahí las ofrendas, se pide ahí el renuevo de la vida de uno, la salud, la bendición, todas las cosas que uno siempre está deseando para la humanidad. Entonces, para que no falte el alimento y todo esto. Entonces, se dejan ahí las ofrendas y posteriormente se va renovando con la medicina. Entonces, se dejan las ofrendas y a cambio se recibe la medicina, y entonces ya se le va invitando a los niños, se les va invitando medicina a través de las ceremonias, para que los niños no se olviden de cómo agradecer nuevamente por su salud, por su vida, por su familia. Esto es lo que periódicamente se hace cada año. Recordar cada día, agradecer cada día, reconocernos sagrados, benditos, reconocer el alimento que llega a nuestra casa, el tener un hogar, el tener una familia. Cada día, no olvidarnos de nuestras raíces, que no nos gane esta sociedad, el dinero, el poder, los títulos, no, más allá, ¿verdad? Nos están diciendo que ya nos tenemos que despedir. Pues muchas gracias. Este es el programa Sabiduría y Misticismo con Alisbeth Camacho, Alejandra Satarain, con Leti Rojas. Y muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias. Gracias. Les recordamos que vayan al evento. Los esperamos en el evento. Mestitla. Los esperamos en Mestitla. Gracias. Tepoztlán. Gracias. 19. Ahí está. ¿Quieres encontrar respuestas para mejorar tu salud física, mental, emocional, espiritual? Tienes una gran oportunidad. Ahora, en el 10º encuentro de abuelas y abuelos sabios del planeta. No son cualquier persona, son abuelitos muy, muy entrañables que tienen el conocimiento de boca en boca que por miles de años se ha mantenido. Ellos vienen desde sus países, desde muy lejos, a compartirnos cómo sembrar el alimento para que dejemos de comer transgénicos, cómo preparar ese alimento para que, en vez de, qué sé yo, azúcares blancos o harinas blancas, qué opciones tenemos para que nuestros cuerpos no sean solamente bellos en apariencia, sino sean saludables, nuestra mente también. Y como todo está unido, pues si el espíritu está bien, todo nuestro ser va a estar bien, todos nosotros vamos a estar bien. Así que esto es para ti, para tus hijos, para tus amigos. Corre la voz y disfruta acá en las montañas de Tepoztlán, en Mestitla, Morelos, en nuestro amado México, para recibir en nuestra casa a estas maravillosas personas que traen la medicina. Aquí tienes los links para ver la información en el Facebook y para poder adquirir tus boletos. Te esperamos, vas a aprender mucho. Tenemos respuestas
y mucho, mucho para compartir, como rituales, ceremonias, temazcales. No sé si has hecho algún temazcal en tu vida. Es una gran oportunidad de vivirlo, te conectará a tus raíces y, por supuesto, conciertos, hermosísimos conciertos. Te esperamos.